una palabra del Señor para compartir que se llama catalizadores del gran día. ¿Cómo acelerar procesos bíblicamente hablando? Y después de tanta información o tanta revelación que se nos vino estos días, creo que ya estamos llenos, pero a la vez nuestro espíritu, cada vez que prueba algo del Señor, tiene más hambre. ¿Cuántos tienen más hambre de su palabra? ¿Cuántos tienen hambre para volver a su rutina y hacer una rutina santa? De orar como nunca antes, ayunar como nunca antes, adorar como nunca antes. Y quiero hablarte de algunas cosas y algunas herramientas bíblicas de qué hacemos en el día a día que colabora para acelerar procesos de aquel gran día. Pero antes quiero hacer una oración más. Por ojos abiertos y oídos abiertos. Hace unos 2 años atrás, yo fui a una clínica de ojos en Córdoba porque tenía una deformación en el ojo que se llama queratocono, que el ojo iba tomando forma de cono y se iba deformando la córnea. Entonces, pero hace muchos años que yo no uso anteojos, que me acostumbré a ver borroso. Yo soy bíblico, yo no ando por vista, ando por fe. Literal. Y entonces el especialista que me vio me dijo: ¿cómo viste todo este tiempo? Bueno, veo, manejo. Dice: ¿manejas? Yo no sé qué fue lo que vio en el análisis. Y dijo: ¿cómo podés manejar? ¿Cómo podés hacer eso y el otro? Y yo digo: bueno, me acostumbré. Yo digo: te puedo asegurar que lo veo. Y el médico me dijo algo que me sorprendió, me dejó intrigado. Él dijo: en realidad, el día que veas, vas a saber lo que es realmente ver, porque en realidad nunca viste bien, me dice. Bueno, hace 2 meses atrás me operé, me hicieron un trasplante de córnea, y adivinen qué, todavía no veo nada. Después que hice la operación súper riesgosa, me dijo: bueno, de acá 10 meses te vamos a quitar los 15 puntos que te hicimos y quizás ahí vamos a ver cómo va. Así que sigo siendo alguien bíblico. Veo hombres como árboles. Creo que el Señor me puede sanar esta noche. Pero si no me sana, no dejaré de hacer lo que Él me llamó a hacer en esta generación. Porque algunas cosas es un milagro de sanidad y otras cosas es un proceso de restauración. No hay otra opción. Yo voy a ver, sea en esta vida o en la eternidad, con mi cuerpo glorificado. Mi esposa está orando para tener un cuerpo tonificado. Pero quiero que sepan la diferencia entre un milagro de sanidad y un proceso de restauración. Y eso incluye también la revelación y el entendimiento de lo que Dios te trajo aquí. Quizás algunos decían: ah, esto ya lo vi, esto ya lo sé. Como yo dije al médico, al especialista. Hasta que de repente el especialista: oh, si supieras lo que es ver. Creo que el Espíritu Santo está diciendo a algunos de los que estamos acá, incluyéndome a mí: cada vez que yo veo un poquito, me di cuenta que solo sé que no sé nada. Por eso digo que me tiemblan las piernas cerrar este evento, porque los que están ahí son mucho más especialistas que yo. Pero yo no creo haberlo visto, ni un poquito, tanto lo natural como lo espiritual. Y quizás algunos se identifiquen conmigo diciendo: bueno, yo todavía no lo veo, no lo entiendo, pero quiero decirte, este es un proceso de restauración. Algunos llegaron aquí como una uva y van a salir como vino nuevo. Algunos llegaron como aceituna, un fruto individual que quizás ya eras usado para alguien, pero el Señor te va a meter en un proceso para triturar tu carácter, tu orgullo, tu ego, tu autosuficiencia, tu independencia, hasta que salga aceite fresco, unción original para esta generación. Señor, toma nuestro trigo, lo procesa y transforma en pan para repartir y multiplicar en revelación para otros. Así que, ¿cuántos dicen sí el proceso de Dios? Ojos para ver, oídos para oír. ¿Se acuerdan que les dije que mi oído estaba tapado en el primer día? Adivinen qué, sigue tapado.
Así que no tengo ningún milagro de sanidad para contarles ahora. Ni uno. Pero sí vengo a decirles que aunque el Señor no me sane, yo no dejaré de hacer lo que Él me llamó para hacer. Con eso quiero inspirar a todos los que están en este lugar, que quizás todavía no ven o todavía no están entendiendo todo el mensaje, pero el Señor te va a dar herramientas ahora. Quizás ya te dio muchas de cómo ser un catalizador de ese gran día con lo poco que viste y con lo poco que entendiste. ¿Cuántos quieren herramientas ahora? Así que levanta tus manos. Padre, oro. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Destapa nuestros oídos para oír tu voz, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y danos un corazón inclinado para entender los tiempos, para conocerte a ti y conocer tu plan. Ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Diga conmigo: lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Decirle a la persona que a tu lado: no es un milagro, será un proceso. Todos vamos a ver, todos vamos a entender, pero es un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Abra tu Biblia conmigo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Mi objetivo de esta última charla es poder hablar del sacerdocio de todos los santos. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el ministerio que todo creyente tiene? Más allá de tu especialidad ministerial, quizás aquí haya apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Pero dice Efesios 4 que Dios constituyó los ministerios, las cinco gracias, dice, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan, ¿qué? La obra del ministerio. Y la obra del ministerio, el mismo Pablo que escribió a Éfeso es el que escribió a Corinto aclarando cuál es la obra del ministerio que todo creyente tiene. Y aparece aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo, vamos de 16, del 16, dos antes, por favor, 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la... ¿Quién nos dio el ministerio de la...? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuántos reciben ese ministerio? ¿Cuántos están ejerciendo ese ministerio? Algunos dicen, ¿qué digo? No sé qué significa. Bueno, vamos a aprender juntos hoy qué significa en la práctica. Es decir, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Diga conmigo: reconcílense con Dios. Todos tenemos el mismo mensaje: reconcílense con Dios. Muy bien. La palabra reconciliación acá, en el original, tiene algunos derivados en griego. Y quiero decirles algo: necesitamos eliminar las distancias que hay con la Biblia. Entonces, cuando algún predicador dice una palabra en griego o en hebreo, o maranata, por ejemplo, en arameo, no es que hay que ser un erudito para saber eso. Hoy en Google lo podías encontrar. Hay un diccionario que se llama Strong, que ahí buscas, hay una Biblia que recomiendo a todos, la Biblia con palabra clave, que dentro de la Biblia viene todo un diccionario en hebreo y en griego. ¿Por qué? Porque quizás algunos ya sabían de eso, pero solamente lo aclaro: la Biblia no fue escrita en español. Y esto significa que nuestras palabras, a veces queremos dar interpretaciones que quizás no fue lo que quiso. Hay una distancia enorme entre el autor de ese contexto cultural, histórico, social, lingüístico, que quizás a veces generamos interpretaciones de lo que la Biblia no está diciendo. Por eso pido al Señor que nos traiga esa sabiduría. Entonces quiero decir que yo nací en Brasil, falo portugués un poquito. ¿Tem gente que fala português aquí? Gloria, sabía que era un...
más cheios de fuego. Hablo un poquito de portugués, un poquito de español. No hablo griego, pero lo busqué en Google. Lo que el Espíritu Santo te revela, Wikipedia te dice. Dice, la palabra en griego es catalazo, que significa cambiar mutuamente, componer una diferencia. Cata de intensivo, intenso, toda cata es intensa. Cata, cata hermosa. Cata intensivo y alazo de cambiar, un cambio intensivo. Ahora pongan atención en eso. Básicamente, yo quiero usar el mismo ejemplo de Asher. Esto es rumba. Nunca había ido a la rumba. Muy bien. Gloria a Dios. No sé si ven de ahí. Qué tremendo, qué profeta. ¿Qué sería? Jan de un lado, yo del otro. Y en el medio. Gloria a Dios. Muchas veces hemos hecho la foto Oreo. Jan y yo de un lado y un blanquito en el medio. Muy bien. Entonces, el diseño original es así, que está unido. Y Dios forma todas las cosas para que funcionen conforme a un diseño. La naturaleza de Dios es que todo funcione. Lo normal de Dios es que todo funcione conforme a su diseño original. La naturaleza de engaño, la naturaleza de Satanás es deformar, destruir, separar, romper. Por lo cual el efecto del pecado es separar lo que Dios unió. Pero acá nos está dando una buena noticia, que Dios no tiró una soga de arriba, sino que Él se hizo hombre. La voz que dijo a Adán, ¿dónde estás? Esa voz se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente buscó el hombre de arriba, sino que vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él reconcilió al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta lo que nos separó, lo que arruinó, lo que rompió. Y otra vez, reconcilió. Reconciliar es componer la diferencia, acortar la distancia. Es eliminar lo que separaba. Y eso es lo que Cristo hizo con vos y conmigo. Él nos reconcilió con el Padre y ahora ya somos uno en el Espíritu con el Padre. Y un día cielo y tierra van a ser reunidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, muy rápidamente, repito lo que dije hasta ahora. Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma todas las cosas conforme al diseño original. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Recién decíamos que Cristo era hermoso, porque cuando nos exponemos a su hermosura, Él cambia todo lo feo que había en nosotros. Dice que reconciliación es cambiar mutuamente. El cambio que Jesús hizo fue cómo funciona el precio en el mundo espiritual, vida por vida. Se dijo, dame la tuya y yo te doy la mía. Y fuimos reconciliados con el Padre. Y por eso el Evangelio no es que Jesús mejora nuestra vida, sino que Él nos salva de nosotros mismos para darnos su vida y conectarnos con el Padre. Esta es la base del Evangelio. Así que reconciliación no se trata solo de estar cerca o estar junto. Hay un conflicto que debe ser resuelto. Hay algo que se descompuso, por lo cual reconciliación no es solamente volver a estar juntos, es componer la diferencia, es eliminar lo que produjo la separación. Por eso Cristo es el Cordero que, no que perdona solamente, sino que quita el pecado del mundo. Porque es lo que produjo la separación. El pecado produce muerte y la muerte es separación. La naturaleza divina es reconciliar. La naturaleza satánica es dividir. La influencia de la serpiente
en Adán los llevó a romper. O escuchen, toda la naturaleza caída bajo influencia satánica tiene la tendencia a romper, romper pacto, volverse roto, destruir. Entonces Adán fue, desobedeció al Señor, rompió el pacto que tenía con él. Ya nace Caín rompiendo y matando al hermano. Después vemos que Dios le da a Moisés una tabla escrita por el dedo de Dios, y Moisés se enojó y ¡prah!, rompió la tabla. Se construyó un templo y el templo fue destruido. La tendencia del ser humano es romper, destruir y estar roto. Y la tendencia perfecta de Dios es que Él nunca se cansa de restaurar, reunir y reconciliar todas las cosas. Y en el final quiero decirte, Dios va a ganar. Y Él va a restaurar todas las cosas. Por lo cual, tu vida reconciliada con Dios es una señal profética de todas las cosas restauradas en aquel gran día. Entonces, el diablo separa, Dios reúne. El diablo rompe, Dios restaura. El diablo divide, pero Dios reconcilia. Entonces quiero que analices adentro tuyo, si adentro tuyo hay más ganas o tendencia a separarte y hacer las cosas solo, a dividirte, a aislarte, a romper, a destruir, o a restaurar, a reunir y a reconciliar. Nuestro ministerio es la extensión del ministerio de Jesús de reconciliación. Él dio a cada creyente y nos nombró sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Somos 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido. Por nuestra sangre, por nuestras venas corre sangre real. Somos parte del linaje escogido. Somos nación santa, exclusivos de Él. Y Él nos nombra un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la primera imagen que te viene en la cabeza cuando yo digo sacerdote? Por favor, dígame la verdad, no vale mentir porque estás en intimidad con el amado. ¿Cuál es la primera imagen cuando yo digo sacerdote? ¿Qué imagen viene a tu mente? El Papa. Bueno, el Papa, ¿cuál más? Un cura, es una locura. ¿Y qué más? Física, ¿cómo estaría vestido un sacerdote según tu mente, lo que está en tu mente? Una bata larga, una túnica, ¿no? Muy bien. Entonces, por más que nosotros enseñemos hace más de 500 años, lo que viene a nuestra mente cuando se menciona una palabra es lo que realmente creemos. Por eso necesitamos seguir siendo reformados. No es solamente un milagro de revelación, es un proceso de renovación del entendimiento para entender que sacerdote es aquel que tiene la sangre del Cordero, por lo cual tiene libre acceso a la presencia de Dios para adorar, interceder y ejercer el ministerio de la reconciliación. No es el que está en la plataforma, no es el que se viste de traje corbata o tenga cualquiera una de esas imágenes que viste, es el que tiene por la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es lo que resolvió el conflicto. La sangre es lo que eliminó la distancia. Entonces, como nos impartió Benji, por la sangre del Cordero, la palabra de testimonio, menospreciamos nuestras vidas y ejercemos el ministerio de la reconciliación. Entonces quiero preguntar, ¿cuántos sacerdotes están aquí en este lugar? Te doy una más oportunidad. ¿Cuántos sacerdotes hay acá en este lugar? Mira el perfil del sacerdote del siglo XXI de la persona que está a tu lado. Mira, es lo que hay. Ahora, escuchen, pongan atención en mí. Entonces, el que entiende que fue reconciliado con Cristo, por medio de Cristo reconciliado con Dios, tiene la habilitación para ejercer el ministerio de la reconciliación, que es el trabajo, el oficio sacerdotal. ¿Estamos de acuerdo? Un sacerdote, en pocas palabras, es un reconciliador. Y la palabra catalazo en el original es de donde viene la palabra en español de catalizador. ¿Quién sabe lo que significa catalizador?
Muy bien, es un elemento que acelera procesos. Un catalizador, cuando entra en movimiento, lo que tardaría meses sucede en semanas, lo que tardaría semanas sucedería días. Es alguien o algo que entra en funcionamiento, y cuando funciona, a corta tiempo y a corta distancia. El ministerio sacerdotal, el ejercicio del sacerdote, es el ministerio de la reconciliación. Por lo cual, cuando ejercemos el ministerio de la reconciliación, eso a corta distancias y a corta tiempos. Por lo cual el enemigo y Satanás día y noche te acusa, te condena, te confunde, para que solamente estés sentado como espectador esperando que otro lo haga, y ves la distancia. Hoy escuchás acá y decís: ay, ¿cuándo voy a llegar a entender lo que entiende Benji? Y parece que a veces uno se siente muy lejos. ¿Cuándo voy a probar de lo que las cosas que dijo Alessandro a la mañana? Y a veces vemos cosas escritas en la Biblia y hay una distancia inmensa. Y quiero decirte primero lo que no es el sacerdocio de todos los santos. Hubo una perversión del sacerdocio. Si sacerdote es el que a corta distancia, así mira, a corta distancia, háganse conmigo. Sí, aplaudí, sí, aplaudí, sí, aplaudí. No puede, no puede. Muy distante. Eso, pegás a la persona que está a tu lado. La persona que está a tu lado comienza a interceder para que uses desodorante. Y de repente, 3 días de congreso sin bañarse, gloria a Dios. Y ahí alguien dice: hay que acelerar el proceso del baño. Pongan atención. Entremos en escatología. Escuchen, entremos en escatología rápidamente. Mateo 24 dice que va a venir tiempos tan difíciles sobre la tierra, tan difíciles, que yo quiero leer el versículo. Mateo 24 verso 22 dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Muchas gracias. Aquellos días serán. ¿Quién va a cortar los días? ¿Quién va a cortar el tiempo? ¿Nosotros o Jesús? Estamos cerca de las elecciones. Vamos a hacer una votación. Vamos. Levante la mano. ¿Cuántos creen que es Jesús que va a cortar los días? Levante la mano, por favor. 2, 3, 4. Baje la mano. Levante la mano. ¿Cuántos creen que somos nosotros que vamos a cortar el tiempo? Es un montón. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? No quiero que den opiniones, piensen bíblicamente. ¿Ah? ¿Qué? No, para. Hay varios motivos por el cual no la escucho. Uno es que tengo un tapón de cera. Otro es que estamos a una distancia enorme. ¿Quién es el que estaba gritando recién? ¿Quién era? Hermana, ¿podés venir para acá? Por favor. Miren. Para. Escuchen, miren lo que va a pasar ahora. Esto se llama ministerio de la reconciliación. Miren eso. Ese está allá, está dando un mensaje. Yo no estoy escuchando, no estoy entendiendo, pero mientras viene hacia mí, yo voy hacia ella, y de repente estamos acortando distancias, por lo cual estamos diciendo y haciendo lo mismo. Esperando y apresurando. Muy bien. Bueno, pero no es la respuesta. ¿Por qué digo? Porque nosotros no podemos acortar ningún tiempo. Dice la palabra que nadie puede cambiar
un solo cabello de la cabeza, ¿no? Los pelados dicen amén. Dice, no puedo hacer nada, puedes comprar lo que sea, pero bueno. ¿Quién es el Padre Eterno y el dueño del tiempo? Dios. ¿Quién es el que acorta el tiempo? Muy bien. Entonces, todos los que dijeron que somos nosotros se equivocaron. Y es ahí donde dice, ahora no estoy entendiendo la prédica de Marcos. Es que nosotros solos no podemos. ¿Quién lo va a hacer? Es Él. Pero Él decidió que no haría nada sin antes consultar a sus siervos, los profetas, Amós 7:3. Pero en el nuevo pacto, Él ya no llama de siervos, llama de amigos. Él no hace nada en esta tierra sin sus amigos. Por lo cual, lo que Él va a hacer, lo va a hacer en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Por lo cual, el que está reconciliado con Él no es Él ni solo nosotros, sino es Él en nosotros, reconciliando al mundo consigo mismo. Escuchen eso: cuando sos uno en Cristo, no cuando haces actividades eclesiásticas, sino cuando estás en Él, lo que haces. Esa es la diferencia entre acción social y obras de justicia. Acción social es gente que hace caridad. Y lo puede decir, hay un montón de gente que lo hace. Pero obras de justicia solo lo hacen quienes están en Cristo. Es la misma actividad, pero estar en Cristo se vuelve justicia. Porque la persona vuelve a estar en buena relación con Dios por lo que hiciste en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por lo cual vengo a decir a todos, ¿por qué bajé de la plataforma? Porque siento que Dios quiere restaurar el sacerdocio de todos los tiempos. Y los que se sentían distantes de la revelación, sentían distantes, no, esto es para allá. Yo, a mí me falta mucho, quiero decirte, viene un tiempo de catalizadores del gran día, donde Dios va a acelerar procesos. Lo que creías que te iba a tardar años, prepárate para la sorpresa del Señor. Cuando estés durmiendo por la noche, Él te va a enseñar, te va a despertar por las mañanas. Hey, a los que le costaba ayunar, te vas a... Dios te va a dar la gracia para ayunar, no para creerte más espiritual, sino porque es mucho lo que Él te va a revelar en poco tiempo. Entonces no vas a tener tiempo para comer, vas a querer estar con el Señor, alimentarte de Él. Y dices, ¿de dónde viene eso? Es porque el Señor está despertando los catalizadores que van a acelerar procesos. Él te va a acercar a la revelación. Diga conmigo, acércame, Señor, acércame. Escuchen, la perversión del sacerdote, la perversión del sacerdocio aumentó las distancias. ¿Cuándo sé que estoy frente a un sacerdocio pervertido? Cuando siento y hay mucha distancia. Entonces, 300 años después de Cristo, se distanció clérigo y laicos. Aumentó la distancia. Por lo cual, había una distancia jerárquica, pero también una distancia lingüística. El sacerdote tenía la palabra y en ese modelo, por lo cual nadie entendía, lo decía en latín y nadie entendía latín, aumentaba la distancia. Hoy vemos gente de carne y hueso como nosotros, que quizás salgan de acá después de 3 días de haber escuchado antes. El objetivo de haber escuchado lo que escuchaste no es para que vuelvas a tu congregación y digas, ja, ustedes no saben lo que sea, aleluya. Y comiences a caminar así, soy un entendido en los tiempos y ellos no lo son. Sí, porque ustedes creyeron que yo estaba hablando de Constantino nomás, no estoy hablando de la perversión del sacerdocio de hoy. Cuando tú crees que sabes otro que lo, cuando tú crees que sabes más que otros, pero no haces nada para acercar esa distancia, estás bajo un sacerdocio pervertido. Entonces el objetivo que hayas visto algo y escuchado algo, no es para aumentar la distancia, para decir, vi algo. Y el Señor nos puso como luz del mundo. Y la luz no es para que la gente esté mirando a la luz, porque el que mira a la luz se encandila. La luz es para alumbrar el camino de otros, para que otros vean lo que estás viendo. ¿Cómo somos catalizadores? Por ser reconciliados con la palabra de Dios, con la revelación. Alguien, algún maestro estos días te acercó a la revelación. Y ahora Dios te va a usar para acercar a otros y reconciliar a otros con aquel gran día, con la preparación de aquel gran día.
un sacerdocio pervertido son reuniones distantes del cielo. Reuniones frías donde vemos más al hombre que a Dios. Reuniones que se vuelven litúrgicas y uno está viendo más la pantalla que la belleza de Jesús. Distancias entre el cielo y la tierra. Divisiones entre hermanos por las denominaciones, por las formas, por las posturas teológicas o incluso por los territorios, porque algunos que creen, no, el avivamiento está en mi ciudad, el avivamiento va a comenzar en mi ciudad. ¿Y cuántos se crean distancias creyendo que son la última Coca-Cola en el desierto? Cuando saben que la palabra de Dios es como un sonido de muchas aguas que transforma desierto en paraíso. No lo hace con una sola Coca-Cola. Se hace con un sonido de muchas aguas. El agua que está en ti. La revelación de todos juntos va a ser como la voz de Dios. Un sonido de muchas aguas que va a acabar con el desierto del hambre y la sed de nuestra generación. Entonces, ¿cuál es el síntoma o las evidencias de un sacerdocio conforme al corazón de Dios? Tres, y con eso nos vamos con esos tres puntos claros. Los reconciliadores son catalizadores, aceleran procesos. Y hay tres dimensiones de reconciliación que quiero que nos vayamos hoy, de una forma muy práctica. Reconciliar cielo y tierra, reconciliar el perdido con el Padre y reconciliar los hermanos. Tengan esos tres puntos. Y ahora lo vamos a desarrollar. Pero antes quiero aclarar bíblicamente. Porque yo le preguntaba a Benji, dice, Benji, por favor, retame ahora si no es herejía lo que voy a decir. Y él está intercediendo por mí. Para que no diga, no, mentira. Jesús está en la boda de Caná, Juan capítulo 2. Y se acabó el vino. Y María dice, hagan todo lo que... ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, todavía no es... Todavía no es el tiempo. Pero la intercesión de María, poner los ojos en Jesús y decir, obedezcan todo lo que Él digan, acortó los tiempos. Y lo que Jesús estaba diciendo, que todavía no era el tiempo, acortó los tiempos. Hay una mujer que la Biblia no menciona el nombre, pero dice la mujer sirofenicia, porque hay personas en la Biblia que no son mencionadas por el nombre, porque Dios quiere que recuerde lo que ella representaba, como la mujer samaritana que representaba a Samaria, el gadareno representaba a Gadara, y así, como quizás yo no sepa el nombre de ustedes, pero vinieron como representantes de su territorio y volverán para ser catalizadores en el lugar donde Dios te puso. Si nadie te reconoció en público, quédate tranquilo. Viniste como un representante. Eso no se va a quedar en vos. Vas a volver como un acelerador de los procesos de Dios en tu ciudad. En cada uno que levanta su bandera, estás representando ese país. No es una cuestión de patriotismo, es decir, ese es mi territorio asignado. Dios me puso. Lo que recibí acá se va a multiplicar allá en el nombre de Jesús. Y de repente esa mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dice, ¿podrías sanar a mi hija que está endemoniada o que está atormentada? Y Jesús dijo, no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, Jesús no le podía explicar la teología que todavía tenían que pasar por la cruz. Y después de la cruz, que se iban a reconciliar los gentiles con él. Porque no era el tiempo de los gentiles. No era el tiempo. Por lo cual esa mujer dijo, esa mujer podría haberse ido ofendida. ¿No? Si Jesús te llama de perro, yo no sé ustedes, algunos, ya porque el pastor no te saluda, ya estás ofendido. Imagínate si te dijera perro. Por lo cual, somos, una filósofa española nombró que somos como la generación de cristal, o la nueva generación de cristal, muy transparente, que postea todo en las redes sociales, pero a la vez frágil, súper ofendible y que se quiebra. Eso es lo que nombró a la nueva generación, que se ofende por todo. Pero retiro esta palabra en el nombre de Jesús. No somos de los que nos vamos a ofender por cualquier cosa.
tus hijos y tu generación no es la generación de cristal. Somos la generación Maranata, que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Somos la generación que pasaremos por tribulaciones y vamos a ver la gloria de Dios, la protección de Dios como nunca antes. ¿Dónde está la generación Maranata en este lugar? Esto es más que un grito, significa una generación que no se va a quebrar y no se va a ofender fácilmente. Cuando la mujer salta la ofensa, Jesús dijo, era para haber seguido, pero porque no se fue, dice, dale lo que necesita. Jesús lo hizo. Escuchen, ¿quién hizo el milagro del agua en vino? ¿Quién fue? Jesús. ¿Pero por la intercesión de quién? ¿Quién liberó la mujer, la hija de la sirofenicia? ¿Pero por la intercesión de quién? ¿Cómo serán acortados los días? ¿Cómo serán acelerados los procesos de nuestra generación? ¿Por la intervención de quién? ¿Y por la intercesión de quién? Entonces, el sacerdocio pervertido es hacer que algunos pocos hablen, que algunos pocos oren, que algunos pocos canten. Pero si una generación entera se vuelven catalizadores y comienzan a ejercer el ministerio de reconciliación, de repente lo que tardaría mucho. Nadie sabe el día y la hora. Pero hay una generación que va a entender cosas que otras generaciones no entendieron. Y van a decir, ¿por qué no aquí? ¿Y por qué no ahora? Tú puedes venir. ¿Qué dice? Tranquilos. Yo no estoy ansioso. Yo estoy enamorado. No quiero acelerar los procesos por ansiedad. Es porque algo el Señor está revelando a esta generación. Que acciones tan sencillas, por ejemplo, de romper el silencio y decir, voy a comenzar a orar. No solamente voy a escuchar las oraciones, poner un clic en Betania o en IHOP. Yo voy a orar. Yo voy a abrir mi boca. Y acortás la distancia entre lo que Jesús está haciendo ahora a la diestra del Padre y tu boca. Orar acorta la distancia entre el cielo y la tierra. Vamos, punto número uno. ¿Cómo reconciliar cielo y tierra? ¿Quién reconcilia cielo y tierra? Les voy a ayudar, ¿eh? ¿Pero a través de quién? Un día, literalmente, cielo y tierra serán reunidos, pero, y Él va a restaurar todas las cosas, pero Él decidió ser compañero y ser tan generoso que Él creó todas las cosas y quiso compartir su naturaleza con nosotros. Segunda de Pedro 1, 3 al 5. Él compartió su naturaleza con nosotros porque Dios es familia, Dios es comunidad, y Él decidió en su plan no hacer nada solo. Por lo cual quiero que veas la importancia de lo que Dios te reveló estos días. No es para que entres en una nube y creer que sabes más que otro, que sos más entendido que otro. No podemos caer en los errores que otras generaciones, que por creerse más entendidos se volvieron aislados del mismo cuerpo, que tendríamos que estar tan pegados y eliminar las distancias. Número uno, reconciliar cielo y tierra es a través de la oración, rompiendo el silencio, rompiendo el egoísmo de pedir solo para mí y haciéndolo corporativamente, rompiendo con mi comodidad. La adoración en el sacerdocio verdadero y auténtico conecta, elimina la distancia entre el cielo y la tierra. ¿Ustedes ya tuvieron reuniones de adoración que parecía que el cielo estaba entre ustedes? ¿Cuántos ya tuvieron alguna reunión que parecía que estaba en el cielo? ¿Cuántos tuvieron en reuniones que parecía que estabas en un frigorífico? Un sacerdocio pervertido aumenta la distancia. Un verdadero sacerdocio. ¿Y quién lo va a hacer de esta vez? No es un super ungido. Cuando un don se manifiesta en tu congregación, por ejemplo, viene un profeta y da palabra a todo el mundo y uno dice, wow, mi corazón fue desnudado y hay presencia de Dios, gloria. El don, la persona don se va
la visitación se va con él. Pero dice Salmo 68, verso 18, que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que habite Jehová entre nosotros. Los dones de los hijos en acción provocan la habitación del Padre. Cuando un solo don funciona, es una visitación. Cuando los dones de todos los hijos están en acción, provocan la habitación del Padre en un lugar. Por eso mi encargo, mi embarazo con esta última charla no es decir que salgan impresionados con las revelaciones de la plataforma, sino diciendo: voy a hacer mi parte en el plan. Voy a orar. Cuando oro, estoy interactuando con Jesús en el cielo. Cuando adoro con mis propias palabras, cuando entro en mi habitación, pero cuando voy a la reunión y no estoy esperando que me den, sino que yo soy un reconciliador de cielo y tierra. Cuando adoro, hacemos en la tierra como en el cielo y se eliminan distancias. No estoy hablando solo para los directores de alabanza, los músicos, que sí tienen que ser profetas, pero estoy hablando, imagínense una congregación entera ministrando al Señor, provocan que se elimine la distancia entre el cielo y la tierra, y el que se acerca se va a transformar. Prepárense para reuniones de adoración, donde no va a ser necesario un llamado, porque se van a convertir, se van a sanar, se van a transformar, van a entrar adictos y serán liberados en el momento, van a entrar personas con problemas con su identidad y saldrán transformados. ¿Por qué es eso? Porque dice 1 Corintios 14, dice: cuando si se reúne la iglesia y todos profetizan, lo oculto de su corazón se manifestará, se postrará y adorará a Dios. Gente que era indocta, gente que no entendía, gente que era incrédula, gente que no creía. Prepárense, porque el clamor Maranata no es algo místico para algunos que entienden la escatología. El clamor Maranata es algo súper evangelístico. Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ¿quién dice ven? El Espíritu, pero también, pero después dice en el mismo versículo que el que oye, que no es esposa, también va a decir, y el sediento, que no es ni esposa y ni está oyendo el mensaje, si se acerca, va a probar gratuitamente de la fuente del agua de vida eterna. No sé si me están entendiendo. Con esto quiero decir algo rápido. Y quiero profetizar que se vienen comunidades antioquías por todas las naciones. Para el que no sabe, no quiero dar algo tan difícil. Quiero acercarte a la revelación. Lean Hechos capítulo 13. El que no sabe qué significa una comunidad antioquía, lean Hechos 13 y estudien. El que quiere ser un reconciliador de cielo y tierra en tu congregación, en tu iglesia local, estudien Hechos 13. Hechos 13 dice que habían profetas y maestros ministrando al Señor. Y de repente el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para la obra de ministerio, y ayunando y habiendo orado y puesto las manos lo enviaron. Antioquía es una iglesia local que su asunto principal es ministrar al Señor, por lo cual crea un ambiente del cielo en la tierra que transforma dos tipos de personas. Dice: uno creía que sabía todo, pero estaba persiguiendo la iglesia y cayó del caballo para conocer la verdad, se quedó ciego para ver de verdad. Y el otro, Bernabé, lo que menciona de él es que vendió todo lo que tenía y entró en algo que era la perla de gran precio. Ese es el tipo de gente que se reúne en Antioquía. Gente que cae del caballo del orgullo religioso y gente que vende todo lo que tiene, que no ve a la iglesia como un negocio ni como una oportunidad de ganar, sino que gente que se entrega, que entendió que adoración es rendirte y no tomar algo. Y cuando Dios encuentra gente que vende todo lo que tiene para entregarse a Él, entonces el cielo elimina la distancia con la tierra en esa localidad. Oro para que se despierten profetas y maestros de tu congregación, y que la gente no esté impresionada con los dones de los profetas, con los dones de los maestros, sino que esté impresionada diciendo: cuando me acerco ahí, la gloria del Señor está. Ellos entendieron cómo conectar cielo y tierra. Uno lo atrae y el otro le explica por qué lo están haciendo así.
¿Por qué son anfitriones de su presencia? ¿Por qué el centro es Cristo? ¿Por qué queremos el cielo en la tierra? Entonces no solamente profetas que están volando en la nube, son maestros que aterrizan la revelación y dicen: queremos que todos entiendan, queremos que todos participen y queremos que todos traigan el cielo en la tierra. Y cuando comenzó a pasar avivamiento en Antioquía, los que habían fundado la iglesia se fueron. Y Pablo se va. Oro para que tu iglesia sea un vientre profético, una incubadora de ministros, que mientras ministran al Señor, nacen los nuevos apóstoles, los nuevos profetas, los nuevos pastores, los nuevos evangelistas, los nuevos misioneros que van a entrar a la ventana 1040, van a ser de ambientes de ministración al Señor. ¿Dónde están los catalizadores del gran día? Entonces, tu rutina sencilla y santa de ir a orar en comunidad, de adorar en comunidad, está eliminando la distancia entre el cielo y la tierra y está sirviendo como un catalizador que acelera el proceso de aquel gran día. Por eso hay comunidades, Antioquías despertándose en todas las naciones. Antes teníamos iglesias centradas en los dones de los hombres. Hoy estamos teniendo iglesias centradas en la audiencia de uno solo, el que está sentado en el trono del Cordero. Estamos volviendo a ser cristocéntricos como nunca antes. Y Dios es celoso, el celo de su casa no va a consumir. Y el que no se corra, Él se va a encargar de sacar la plataforma y que Él tome su lugar. Tomé mucho tiempo con eso. Orar une cielo y tierra. Adorar une cielo y tierra. Estudiar las escrituras elimina las distancias entre lo que Dios dijo y lo que Dios quiere hacer. Mucha gente sabe lo que Dios dijo, pero mucha gente no sabe cómo hacer lo que Él dijo. El estudiar es una disciplina espiritual que elimina distancias. Por eso profetas y maestros comienzan a ministrar al Señor cuando entienden que yo estudio la palabra de Dios no para llenar el cerebro de información, sino para llenar el corazón de fuego. De tal manera que el objetivo de la palabra de Dios es conocer el Dios de la palabra. Y verdaderos teólogos son los que agarran herramientas y aprenden a cómo ministrar al Señor. Respeto a los ministros que saben el momento de desaparecer para que Él tome su lugar. Amén. Número uno, primera dimensión de reconciliación, reconciliar cielo y tierra. Segunda dimensión de la reconciliación, reconciliar el perdido con el Padre. Diga conmigo: el perdido con el Padre. Entonces, el predicar el evangelio a otro, el alcanzar un no alcanzado, es una forma de eliminar distancias. Porque para que se llegue la plenitud de los gentiles y se acorte el tiempo. Una generación que entiende eso va a orar, va a adorar, pero también va a decir: el que se me cruza el camino va a escuchar el ruego del Señor, como si Él rogara a través de nosotros: reconcílense con Dios, porque el día se acerca. Es una persona llena del Espíritu Santo, no es el que le agarra la chiripiorca de la unción. Lleno del Espíritu Santo es el que rebosa vida y palabra de Dios a otros. Estoy transpirando. Era invierno, ¿no? Hay algo que no conté de ayer, quizás no expliqué bien para los extranjeros. El video que mostré de mi hijo y muchos que fueron al Chaco Impenetrable, es una región de Argentina, en el norte de Argentina, que hay tribus que no conocen el evangelio. En Argentina, un país de avivamiento teniendo gente no alcanzada. Pero ¿qué está pasando? Hay gente que está allá, que está traduciendo la Biblia en el idioma de los huichíes, que son tres dialectos diferentes. Por lo cual, cuando se traduce la Biblia y hay alguien de carne y hueso para explicar, se elimina distancia y se acorta tiempo. Por eso tu acto sencillo
de cruzar a alguien y decir, Jesús te ama, ¿sabías que Él va a volver? ¿Y que los días están contados? ¡Ah, no sabía! Se eliminó la distancia y se acortó el tiempo. Dice las estadísticas de Wycliffe. Wycliffe es que traduce la Biblia. Ellos están trabajando aceleradamente. Pusieron una fecha para 2030 y después lo adelantaron para 2025. Que creen que con su trabajo en 2025 van a tener la Biblia traducida en todos los idiomas del mundo. Gente trabajando para cortar el tiempo y eliminar distancias. Hay un movimiento pentecostal, creo que se llama Global Awakening. Se unieron movimientos pentecostales de todo el mundo y su plan es que hasta 2030 todo ser humano en el planeta tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Y están uniendo, bajando las banderas de sus nombres y de sus ministerios y poniendo una meta, que el que leyó la Biblia también tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Están haciendo lo que pueden con lo que pueden. Normalmente nadie va a poder hacer solo. Van a tener que eliminar distancias entre ministerios para poder hacerlo. Quiero decirles algo. Argentina está en una de las peores crisis económicas de su historia. Pero nosotros tenemos los recursos del reino de los cielos. Quiero orar por los catalizadores que están en este lugar, que van a entender el ministerio de la reconciliación. Y Dios te va a dar estrategias, Dios te va a dar prosperidad, Dios te va a dar recursos, Dios te va a dar creatividad, Dios te va a ayudar a abrir pozos en medio del desierto. Porque nuestra prosperidad y nuestra confianza no viene del cambio de dólar, no viene de la derecha ni de izquierda, viene de arriba y viene de aquel que está reconciliado con Cristo, que tiene los recursos del reino, por lo cual siempre tendrás para dar. Quiero profetizar que América Latina va a ser la plataforma de misioneros más efectiva antes del regreso de Cristo. Perdón, no estoy diciendo desde una emoción de conferencia. Estuvimos ahí en la frontera entre Israel y Siria y un misionero que está ahí dijo, el Señor nos dijo hace años atrás que cuando llegaran los latinos, el proceso se iba a acelerar. Acer dijo que 45 años estaba esperando ese tiempo. ¿Saben qué? En 2013 fue la última vez que fui a Israel y una temporada de mi vida. Fui en 2008 la primera vez, después fui casi todos los años. Junto cuando comenzó a tomar tu lugar, en el mismo año, en 2008, fui a Israel por primera vez. Y después fui. Pero en 2013 sentí que el Señor me detuvo y dijo, no vas a volver hasta que estés conectado con la iglesia local. No vas a volver más solo con extranjeros y con tours. Y desde 2013 hasta 2020, 7 años orando. No me quedé en silencio, oraba. Señor, algo vas a hacer, no sé qué es, no sé cómo es, pero algo vas a hacer. 2017, el Señor nos da una palabra específica de Israel, que íbamos a entender, toma tu lugar cuando estuviéramos en Israel, porque Él realmente va a tomar su lugar. Y de repente, escuchen eso, orar es acortar distancias. Cuando oras por un país con nombre y apellido, con personas que conoces, estás en tu habitación, estás en tu congregación, estás en tu sala de oración, pero de repente la distancia se va cortando y parece que estuvieras ahí o que ellos estuvieran acá. 2020 nos conectamos con una iglesia local. 2022, el año pasado fui 3 veces y comenzó un movimiento. Este primer semestre enviamos 3 jóvenes de la iglesia a Israel. Ahora el mes que viene están yendo gente otra vez a Israel, pero también a Turquía, porque estamos enviando el primer matrimonio que va a Turquía en medio de la peor crisis económica de Argentina. Pero quiero decir cómo vamos a hacer. No es que toma tu lugar, tiene plata. De repente el Señor, claro que el Señor nos envió a Samuel Nielsen, mi cuñado, que nos ayudó también a acelerar procesos y a cambiar la mentalidad. Entonces tenemos a gente joven que dice, tengo un llamado para Medio Oriente. Buenísimo, orá, número uno, para eliminar distancias. Trabajá para eliminar distancias entre la falta de recursos y el propósito del Señor. Y comenzá a caminar encima de lo que Dios te dijo. Acelerar procesos. Entonces el matrimonio que se va semana que viene a Turquía, ellos tienen un trabajo remoto, que trabajan en Estados Unidos a distancia, ganan en dólares, vendieron
ganar un auto, en vez de comprar un auto, compraron los pasajes, pagaron sus pasajes, se autosostienen y se van a dedicar a servir a la iglesia de Turquía en los próximos meses. Se viene una nueva generación de gente que va a comenzar a decir, ay, cuando la misión me envíe, cuando la iglesia quiera. ¿Y cuánta gente dice, no, porque Argentina no sabe cómo está Marco, entonces no hay forma? Hoy, porque si comenzamos a convertir los pesos en dólares, ¿cómo que vamos a mandar $150? Entonces tengo un montón de gente que me está hablando de la realidad de Argentina, y hay poca gente hablando de la realidad del cielo, reconciliada con Cristo, un ser humano de carne y hueso que dice, ah, no sabes quién es mi papá, no sabes cuáles son los recursos que están reservados en el cielo, no sabes que Dios tiene una cuenta reservada para gente que dice sí a su plan. Prepárate para tener recursos de todos lados, va a venir del norte, del sur, del este, del oeste, y principalmente de adentro tuyo van a salir los recursos cuando diga, quiero ser un catalizador de aquel gran día, con lo que tengo en la mano quiero hacer mi parte. Vengan los chicos, vengan. Vamos a profetizar. Vamos a profetizar con los instrumentos y ya vamos a terminar. Sammy, mi hijo, perdona hablar tanto de mi hijo, porque es mi hijo. Tiene el sentir de ir al Medio Oriente. Tiene 15 años. Yo no le dije nada. Pero él comenzó, vio la posibilidad de estudiar programación digital. Estudia todas las noches, de lunes a jueves, de 9 de la noche a 12 de la noche. Estudia porque él dice, me enteré que el programador digital, si trabaja en Estados Unidos, puede, a distancia, en remoto, puede ganar entre $3,000 y $4,000. Entonces está estudiando todas las noches para poder ser autosustentable y ir a donde el Señor le diga. Y claro que va a dar el diezmo también de eso. No sé si me está entendiendo. Cuando yo digo catalizador, no quiero que lo relacione solamente con orar. Orar y adorar son comunidades que necesitamos, y eso es una parte de acelerar. Pero también hay gente que va a agarrar lo que tiene, y va a decir, Señor, usa 5 panes y 2 peces para alimentar multitudes. Esto es lo que tengo en tus manos. Usa eso para acelerar procesos. Y número 3, tercer nivel de reconciliación. Reconciliar hermanos. Mateo 24, verso 15 dice que va a venir una abominación desoladora, que va a venir a desatar una persecución en Israel, por lo cual los que están en Israel, dice verso 16, huirán a los montes. En otra versión dice huirán al desierto. O sea, van a huir a los países fronterizos: Egipto, Siria, Jordania, Líbano. Y cuando huyan ahí, se van a encontrar con la sorpresa de que va a haber un montón de hermanos árabes llenos del Espíritu Santo para abrir sus casas, para lavar sus pies y decir, los estábamos esperando. Dice, ¿y no me vas a matar? No. ¿Y por qué? Porque te amo, porque amo a tu Mesías. ¿Y cómo podés amarme? ¿Quién es mi Mesías? Ya lo vas a ver. Literalmente, ya lo vas a ver. ¿Pero por qué me amás? No, ¿sabes qué? El árabe le va a decir, yo estaba tranquilo en mi rutina hasta que de repente vienen unos grupos de latinos, nos visitaron. Dios lo usó para sanarnos, para reconciliarnos con Dios, para decir que Dios era un padre de amor. Probamos y de repente nuestro corazón cambió. No solamente comenzamos a amar a Dios, comenzamos a amar su plan y comenzamos a amar a Israel. Esto va a pasar. Todo, todas las peleas, discusiones y conflictos, principalmente entre judíos y árabes, va a terminar que la familia de Abraham se va a reunir otra vez. Los hijos de Ismael con los hijos de Isaac. Los hijos de Esaú con los hijos de Jacob. Y esto no va a suceder por la etnia o porque son judíos o porque son árabes. Eso va a suceder por ministros de reconciliación que van a presentar que solo somos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Alguien les va a decir, alguien les va a predicar. ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo
predicarán, sino son ikbalo, enviados. ¿Cuántos creen que esto va a pasar en los últimos tiempos? Ahora, todos los que dijeron amén, que tienen fe para que un judío y árabe se reconcilien, ¿qué estás haciendo hoy para estar reconciliado con tu hermano que está al lado? Porque si queremos reconciliación allá, tiene que comenzar reconciliación acá. El simple hecho de decir el sermón del monte, Jesús puso algo ahí en el medio. Cuando vas a llevar tu ofrenda al altar y te enteras que alguien tiene algo en contra tuyo, deja tu ofrenda en el altar, ve con él. ¿Sabes lo que ir con él? Eliminar distancia. Ve con él, eliminar distancia y decirle: ¿estás bien conmigo? ¿Cómo tomo un café? Porque sabes que yo estaba en mi lugar de oración, estaba con mi ministerio, estaba haciendo mis cosas, y el Señor me dijo que no iba a aceptar mi oración y mi adoración si mi corazón no está reconciliado con el tuyo. ¿Estás bien conmigo? Sí, estoy bien. No, la verdad te tengo que decir, no estoy de acuerdo con tu teología, no estoy de acuerdo con tu forma, no estoy de acuerdo con lo que haces, pero estoy de acuerdo que sos hijo de Dios. Ah, y yo soy hijo de Dios también. Entonces, ¿somos hermanos? Sí, somos hermanos. Por lo cual nuestro corazón está reconciliado. La Biblia no pide que tengamos unidad física, la Biblia pide unidad de espíritu. Preserven la unidad del espíritu. Por lo cual, un acto sencillo de bajarte de la plataforma e ir a hablar con alguien. No sé qué significa para vos bajar de la plataforma. Si no bajás por causa de los tiempos, Él nos va a bajar del caballo. Y decir: hey, hey, voy a detener un poquito la revelación y lo que estás haciendo, porque quiero que seas un catalizador de verdad. Alguien que adora, ora y estudia la palabra, pero alguien que también reconcilia el perdido con el padre, pero que también reconcilia hermanos. Cuando un hermano se reconcilia con el otro, eso es un efecto catalizador, acorta tiempos y elimina distancias. Por lo cual quiero pedirte, ahí donde estás, que ores por alguien que quizás que sepas que está mal contigo, y que escribas su nombre ahora ahí en tu bloque de notas, diciendo: cuando yo vuelva, voy a tomar un café, un mate, y voy a decir: ¿estás bien? Y el Señor te va a hacer bajar de la plataforma para eliminar distancias, y en ese momento vas a sentir el bautismo del Espíritu Santo diciendo: estás eliminando distancias, estás acortando tiempos, estás colaborando para ser un catalizador lo que está por venir, porque tu corazón lleno de conflicto no puede seguir recibiendo las revelaciones que Dios te quiere entregar. Tu corazón lleno de orgullo, que creyendo que sos más entendido que otros, por lo cual está bien la distancia. No, no está bien la distancia. Yo tengo agendado algunos que voy a tener que encontrar, porque hay mucha gente que escucha reels de Instagram. Ahora, este fin de semana, hay gente que está viendo frases sueltas de este evento y ya llegan a conclusiones. ¿Se acuerdan de lo que les dije, las conclusiones en el cerebro? Ah, ya sé lo que están diciendo. Pero no. Hay una distancia inmensa y un silencio, por lo cual sentarnos. Escuchen, el no escuchar, como yo no estoy escuchando ahora, produce desequilibrio. Mucha gente dejó de escuchar a Dios, por lo cual está desequilibrada ministerialmente. Y muchos dejaron de escuchar a su hermano, por lo cual está desequilibrado emocionalmente. Cuando yo te digo: Señor, destapa mis oídos para escuchar su voz, también te digo que destape tus oídos para escuchar a tu hermano. Porque el diseño de la cruz es vertical y horizontal. Tu nivel de profundidad con Dios debe ser traducido en tu nivel de profundidad con la gente. Por lo cual, les pido perdón si quizás no era el cierre de intimidad con la madre que esperabas, de que todos te hemos tirado al piso y llorando y cantando. Hemos tenido intimidad con el amado. Yo me acuerdo que como dijo Mariano, 3 horas la gente cantando sola, sin nadie en la plataforma.
Pero el Señor me dijo, voy a sembrar una semilla en el corazón de los entendidos que van a salir con herramientas para realmente acelerar procesos. Realmente. Ay, muchas gracias. Gracias por acortar la distancia y venir. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma, muy bien. ¿Qué hiciste? Para Marco. Opa. Es un regalo. Muchas gracias. Lo recibo, Emma. Espero que sea Emmanuel, Dios con nosotros. Pasó en la otra también. Yo sinceramente creo que vienen no porque yo sea conocido. Yo creo que vienen porque creen que yo soy accesible y pueden venir. Porque no sé por qué vienen. Si fuera, es una falta de respeto que corte el que está hablando. Pero ella siente que no hay distancia y puede venir. Oro por una generación de ministros. No vas a sentir tan ministro que nadie se te puede acercar, sino que vas a eliminar distancias, va a cortar tiempo. Y que vas a tener más que olor a ovejas, vas a tener olor a Jesús. Y cuando ven a Jesús, cuando ven el rostro de Cristo, el cuerpo se reúne, el cuerpo es atraído. Proverbios 18, yo enseñé en la conferencia del año pasado, hace muchos años atrás, en una conferencia que se llamó Reconciliados, que hicimos el protocolo de reconciliación. Y Proverbios 18 dice, el que se aísla busca su propio deseo. El que se aísla busca su propio deseo. Pero dice, la dádiva del hombre, el regalo abre puerta. El regalo abre puerta. Emma abrió una puerta en mi corazón por traerme algo. Entonces, cuando vas a acercarte y eliminar distancia con alguien, llévate algo que le guste a la persona. El regalo abre puerta del corazón. Y decía, vengo a eliminar distancias, vengo a cortar tiempos, vengo a saber cómo está tu corazón. Y no porque es una cosa más para tachar del mensaje, sino porque realmente estoy reconciliado con Cristo, y el que está bien con Dios quiere estar bien con su cuerpo. ¿Alguien tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Le viene bien? Cuando vuelvan a sus congregaciones, si tu pastor no está acá, que te acerque a tu pastor con un regalo y decirle, verá, quiero bendecirte, gracias por pagar el precio de enseñarme el evangelio, de con la luz que Dios te dio, de aguantarme. Dale gracias, llévale un regalo, y eso va a eliminar distancias. No quieras decir todo lo que aprendiste primero. Primero, abrí la puerta de su corazón y deja que solito se vayan eliminando las distancias, para que después escuche lo que Dios depositó dentro tuyo. ¿Cuántos entienden? Hay gente que quiere tirar cosas de lejos que nunca van a ser escuchadas ni entendidas. Por eso Dios vino y se hizo carne, habló nuestro idioma, puso nuestra piel, entendió nuestra cultura para reconciliarnos, porque no hay reconciliación sin conexión real. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, decirle, Señor, aquí está mi corazón. Y rompe el silencio y comenzá a bendecir. Bendecía a las personas que vienen a tu mente de lo que el Señor te dice. Orando con él. ¿Sabes qué? Cuando me pasaron un video de Alessandro,
por primera vez, yo vi, lo vi a él con pelo largo ministrando en una plaza, adoración pública, y un montón de gente alrededor, y me decían que era una iglesia que funcionaba en las calles, pero también en las casas, y que era un adorador que estaba haciendo un movimiento en Brasil poderoso. Y cuando yo vi eso, fue hace unos años atrás, mi primera reacción fue: ¿quién será su pastor? ¿Cuál será su línea ministerial? Seguramente es una moda que ya va a pasar. Mira cómo se viste. Y todos mis comentarios me iban alejando de él. Ya van a ver que eso es un fervor. En algún momento va a caer y va a terminar. Y de repente, estando lejos de lo que estaba pasando en Brasil, escuché el susurro del Señor. ¿Quién reconoce el susurro del Señor? Que el susurro del Señor no es una buena noticia, Cuando Dios susurró a Elías, era la última oportunidad de salir de la cueva. Porque Dios no es como un papá normal que dice: vengan a comer. Y después decimos: vengan a comer, vengan a comer. Y después que gritamos, ahí viene. No, Dios hace al revés. Elías, ¿qué haces ahí? No contestó la primera vez. ¿Qué haces ahí? Y como un silbo apacible lo sacó de la depresión. Porque gracias a Dios, Elías escuchó el susurro del Señor. Quizás el Señor está susurrando. En vez de tener un final explosivo, Dios está susurrando el corazón de algunos acá. Y si en tu boca criticaste, en tu boca creaste juicios, ¿sabe lo que el Señor susurró en mi corazón? Dijo: ¿te acordás cuando eras un David entre las ovejas y solo tenía piedritas, derribaba gigantes, y eso provocó celos a Saúl y te quería matar, te criticaban, te acusaban? Y el Espíritu Santo me susurró: yo me acuerdo cuando eras David, ¿por qué te estás volviendo Saúl? Entonces, esos susurros que te hacen salir de la cueva. A veces la cueva no es un lugar malo, la cueva es un lugar de comodidad también. Salí de mi comodidad y tuve la posibilidad de ir a Brasil. Alguien me invitó al movimiento que ellos tenían, Son do Reino, Sonido del Reino. Y uno de los objetivos que fui fue para verlo de cerca. Yo voy a ver cómo es. ¿Y sabe qué pasó? Se eliminó la distancia en mi corazón. ¿Y saben las cosas que vi? Que es un ser humano, un chico común y corriente, de carne y hueso, con un montón de errores, pero auténtico, genuino. Y lo que está viviendo no es a mi manera, no es a mi forma, pero es real. Está lleno del Espíritu Santo. Lidera un movimiento de congregaciones en Brasil, un movimiento de adoración profética, un movimiento que está trayendo avivamiento a Brasil y a muchas otras naciones. Y no lo está haciendo conmigo, lo está haciendo con él. Y yo me acerqué para aprender, para decir qué es lo que, cuáles son las claves. Y vi cosas de la iglesia local, y vi cosas que el Señor está haciendo, que me acercó más al Señor a acercarme a él. Así que si alguien lo criticó a él de lejos, o si criticaste a alguien solo porque viste un post o porque viste un comentario, deja que el susurro del Señor te convenza hoy. Sea porque no estabas de acuerdo con su forma, o sea porque no estabas de acuerdo con su teología, o sea porque decía: ah, este está ciego, este no ve nada, yo sí veo, aleluya. Y gracias por venir acá también. Salió de Inglaterra y vino acá. Asher vino de Israel. Asher podría ver un video, ¿no? Y ya sería una bendición, pero eliminó distancias y vino a estar con nosotros. Vos también lo podías ver por YouTube, pero algunos vinieron acá.
Y eso te acercó más al corazón y detrás de escena. Mi mensaje hoy es: Señor, despierta ministros de reconciliación de nuestra generación, que van a reconciliar cielo y tierra, que van a reconciliar el perdido con el Padre y van a reconciliar hermanos. Antes que venga el grande y terrible día del Señor, les envío el profeta Elías, que va a reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, para que la tierra no sea herida con maldición. Habrá ministros de reconciliación antes que vuelva el corazón de generaciones con generaciones. Pastor Jorge, ¿podría venir a orar por Alessandro? Y terminamos. Cuando yo digo Alessandro es porque él me dijo tantas veces, cuando nos conocimos, él me dijo: no, qué bueno tenerlo Marcos acá, porque que venga alguien de otra generación nos bendice. Me llamó de viejo. Entonces lo voy a tratar como chiquito. Entonces él, que es de la nueva generación, y su esposa vino, está embarazada, y encima fue su aniversario de casamiento. Y Gálatas 2 dice de que Pablo fue a visitar a los apóstoles en Jerusalén. Dice: y que Pedro y Santiago le extendieron la diestra de compañerismo. Pablo, que era tomado como, claro, era como el Bin Laden de aquella generación, era como que si Bin Laden se convirtiera y fuera a Estados Unidos, y lo veían a Pablo como una amenaza, pero Pedro le extendió la mano, la diestra de compañerismo. Yo extiendo una diestra de compañerismo a decir: todo lo que Dios hizo con la vida de ustedes en Brasil, que lo haga multiplicado en América Latina, porque los necesitamos. Los necesitamos. Amén, amén. Pueden extender sus manos hacia ellos. Quiero bendecirte, hermana, y decirte que tu papel es protagónico para Dios. No eres una simple acompañante, eres protagonista del plan de Dios. Y sin vos no sería igual. Así que te bendigo. Bendigo esa vida que tenés en tu vientre. Bendigo los secretos de tu corazón que solo el Señor conoce. Y quiero decirte que todo lo que has vivido y los precios que has pagado valen la pena, porque Dios es un Dios de recompensa. Señor, gracias por el corazón de Alessandro. Gracias por este corazón. Gracias porque lo importante no está en sus cuerdas vocales, sino en su corazón. Y Señor, gracias que podemos disfrutar de lo que has sembrado en su corazón a través del don que le has dado. Y en esta noche te rogamos, en el poder del acuerdo, que una gracia sobrenatural venga sobre él. Que a la calidad, la unción que le has dado, Señor, le sumes esta noche una impartición del cielo, para que cuando ministre a partir de esta noche, algo mayor todavía suceda. Señor, vos no tenés problema con la fama, solo tenés problema con la gloria. Que no se quede con tu gloria, pero que lo hagas famoso como un hombre conforme al corazón de Dios, que mueve multitudes. Yo bendigo su matrimonio con gracia de Dios, con paz del Espíritu Santo, con provisión sobrenatural, y te rogamos, Dios, que lo lleves a niveles que ni se animó a orar ni a pensar, pero que vos
tenés en tu agenda para él. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, todos los catalizadores, ministros de reconciliación, pónganse en pie, por favor. Levanten sus manos, señales de bendición. Y acompáñenme en el espíritu en cuanto oro en portugués. Señor, que sean habilitados a otra dimensión de influencia. Cuando ustedes dijeron, vamos a escapar un poquito y vamos a nos esconder, el Señor dice, yo vi el corazón. Ustedes no me escogieron, yo escogí a ustedes. Y no era un asunto solo con Europa. Y nos viemos aquí expor públicamente, como el día que Samuel ungió a Davi. Davi jamás pidió para ser rey. Estaba dentro del plano de Dios. Davi só quería tocar el violão. Él no quería ficar administrando cosas. Él no quería ficar cuidando de ovelhas. No era un plano. Mas vocês em algum momento disseram: te amo tanto que vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Por isso vocês são chamados conforme o coração de Deus. Que cada temporada da vida de vocês, vocês vão tomar forma do que Deus quer, a forma do coração de Deus, a forma apostólica, profética, magisterial, pastoral e evangelística. Porque vocês não são nenhuma etiqueta que o homem possa colocar em vocês. Vocês são conforme o coração de Deus. Enquanto essa menina cresce no ventre, também cresce outro nível de influência, lugares que vocês não imaginaram. E quando essa sair do ventre, vocês vão entender e vão lembrar dessa palavra, de como Deus vai começar a guiar e expandir o rio. O rio vai começar a ir para outros lugares que vocês não estavam no plano, não tinham nem orado, mas vocês se uniram com a oração de Jesus. E Jesus encontrou em vocês alguém confiável. E Pai, oramos para que o rio que tu deste ao Brasil se una ao que deste à Argentina e o que deste, Senhor, para a América Latina. E Senhor, e que seja água que vai saciar a todos os sedentos, Senhor, dos lugares não alcançados. Oramos, Senhor, por um novo nível de entrada na janela 1040. Senhor, um novo nível de entrada nos lugares do Oriente Médio. Quando você pisar Israel, você vai entender muitas das coisas que Deus preparou até hoje. Não é nada comparado ao que está por vir. E não é porque você tem sede de grandeza, é porque você tem sede de um Deus grande. Então prepare-se para o que está por vir. E todos nós enviamos manos que se levantam e enviam, que cubrem, que guardam, que protegem e que dizem que estão blindados por la sangre cordero. La sangre reúne. El diablo divide, pero la sangre reúne. El diablo deforma, pero Cristo transforma. El diablo separa, pero Cristo reconcilia. Y hoy, Padre, oramos por la activación del sacerdocio de todos los santos que van a vivir el ministerio de la reconciliación, para unir cielo y tierra, para reconciliar el perdido con el Padre y para reconciliar hermanos hasta que Él venga. Catalizadores del gran día que dan gloria al Señor en todas las etapas del proceso. Alguien puede dar gloria, honra, alabanza, fama, adoración al que vive por los siglos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a dar gloria por todo lo que está haciendo. Mientras, vamos a poner la mesa acá. ¿Cuántos están listos para cerrar este tiempo glorioso que hemos vivido? Quiero, Juanca, bien suavecito, que estemos cantando. Quiero que hagamos este compromiso mientras armamos la mesa y ahora les voy a decir por qué vamos a establecer a partir de hoy que todos los cierres de intimidad con el amado hasta que Él venga, vamos a celebrar la cena del Señor. Y hoy va a ser el primer momento profético. Y quiero que hagamos este compromiso. Mientras estamos armando la cena y se acomoda el equipo, que quiero arder por ti, que el fuego no se apague. Hacelo como una oración.
suave, pero sobria. Este es tu voto después de este tiempo, de este congreso. Quiero arder. Y vamos a empezar con el equipo ahí repartiendo a todos. Espera que te va a llegar. Y mientras te llega el pan y el vino, haz esta oración ahí en tu lugar. Haz esta oración. Todo lo que has encendido. Quiero arder por ti, Jesús. Que el fuego no se apague. Que el fuego no se apague. Nada de lo que has encendido. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Yo quiero arder por ti. No lo cantes nada más, haz esta oración. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder. Ahí están pasando por cada fila. Cada uno tenga, agarre uno. Vamos a esperar que todos lo tengan. Y mientras levantemos la voz, así vamos a cerrar este día. Eres el más glorioso. Hermosa sangre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Nos sentamos a la mesa contigo. Eres el más glorioso por los hijos. El número uno, mi mayor amor, siempre serás el primero. Número uno, mi mayor amor, siempre serás el primero. El número uno, mi mayor amor. No hay mayor expresión que una distancia cortada, que esta mesa, que el pan y el vino. Esta es la mesa que acorta las distancias con Él y entre nosotros. Queremos arder, que no se apague. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas de los ojos, quebrantado ante ti. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti, Jesús. Van a llegar a todos, y mientras cada uno va a ir recibiendo, cuando veo esta mesa y pienso en ese momento, creo que refleja todo lo que Marcos acaba de impartirnos. Se acortan las distancias, pero yo veo
y por qué establecemos hoy que vamos a cerrar cada año esta conferencia celebrando la cena del Señor. Porque esta es una mesa de intimidad. Ahí en Lucas 22, 17, esa noche, pensá en esa noche, Jesús dijo, cuánto he deseado compartir esta Pascua. Esta mesa refleja el deseo de la cercanía, el deseo de cercanía de Jesús con nosotros. ¿Cuántos creen que también esta mesa es la mesa del mensaje Maranata? Porque Jesús dijo, escucha, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en mi reino. Por eso hoy hacemos memoria de Él. Pero quiero darte esta noticia. Vamos a participar de la mesa con Jesús cuando vuelva en su reino. Va a volver a haber una mesa. Gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación, su herencia. Y toda distancia para siempre será cortada. Pero también, escucha, esta es la mesa del nuevo pacto en su sangre. Por eso también va a ser muy profética en esta noche compartir los gentiles y judíos. Entonces, mientras cada uno va recibiendo, y los del equipo me van a hacer una seña cuando estén, pero yo quiero hacer algo. Primero pedirle a mi familia, a mi esposa y mis hijas que vengan conmigo acá. ¿Cuántos están agradecidos con lo que Dios ha hecho en estos 3 días? Gracias, Jesús, gracias. Y es por este nuevo pacto que el fuego no se apagará. Pero también déjenme en esta mesa de la comunión juntos. Y ustedes me van a ayudar a atarle ahora a los que van a venir. Pero juntos quiero invitar a algunos del equipo de misión. Quiero pedirte, Dai y Agus, que vengan. Y voy a llamar a algunos, pero es en representación de toda esta familia. Los quiero honrar por todo el esfuerzo, por tantos años de lealtad, de fidelidad. Dios ha sido fiel. Y esto es fruto de una gran familia, de un gran equipo. Así que, simbólicamente, aunque vamos a hacerlo todos juntos, yo quiero llamar a algunos acá arriba. Me encanta esto de acortar distancias. ¿Saben lo que veo espiritualmente? Que esta conferencia no se trata de gente ahí, gente acá, sino, escucha bien, todos juntos hemos, como generación de Josué, hemos cruzado el Jordán. Y déjame darte esta noticia, ya entramos en la tierra prometida, ya estamos pisando, no hay vuelta atrás. ¿Cuántos creen que ya entramos en un nuevo tiempo todos juntos? Somos un ejército. También quiero llamar a Rafa, y no sé si está Sol por ahí. Sé que muchos están sirviendo, así que los que no puedan venir, tranquilos, pero Rafa y su familia. Mientras van viniendo también Max y Anto. Bueno, está con el bebé, tranquilo. Si no están, es en representación. Quiero honrarlos a cada uno de ustedes en representación de todo el equipo. Quiero que Dama y Dayan, si pueden venir. Quiero honrar a esta gran familia de misión. Y en ellos, a todos los que están sirviendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por todos los servidores de este congreso? Tanta excelencia. Toda la transmisión, miles de personas siendo conectadas. Yo no sé si me pueden dar un poquito más acá, que mi garganta ya no tiene más fuerza, gracias. Ahí está, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por toda la familia de misión y todos los que han servido? Sé que no pueden aplaudir, están con, que no se te caiga el pan y la copa, ¿no? Pero ¿cuántos dan gloria a Dios? Pueden decir amén. Yo, de una manera especial en ellos, quiero decir que Misión es una gran familia y son tantos los servidores, amigos del novio, y en serio los quiero mirar y agradecer. Sé el esfuerzo. Caro y Shani, y sé que sus esposos creo que están a full, pero miren, sé que no podemos aplaudir porque no quiero que se te caiga ahí el pan y la copa,
pero quiero que le demos gloria a Dios por estas dos mujeres que han sido las que hicieron que este evento se pueda hacer realidad. Así que sí. Estas dos mujeres se han desvivido. Quiero honrarlas. Las queremos honrar. Tantas horas, tantos desvelos. Ahí están, Emir y Gonza también. Son tremendos. Y gracias de verdad por tanto esfuerzo, que puedan recibir toda recompensa del cielo. Quiero honrar también a dos personas tan especiales en esta mesa. Queremos honrar, yo le decía en estos días, a mi papá y a mi mamá. Si hace más de 30 años, cuando decidieron dejar su ciudad para ir de misioneros a Monte Grande y fundar una iglesia, se imaginaban que su decisión iba 30 años después a ver el fruto de ver miles de personas hoy adorando al Señor. Es impresionante lo que una decisión de obediencia puede desatar. Y ayer los abrazaba y les decían: disfruten, porque si ustedes no hubiesen tomado esa decisión de obediencia, de dejar su ciudad, decirle que sí al Señor en una tierra desconocida y empezar una iglesia, porque misión es fruto de una iglesia local que ha crecido, y hoy todo esto es el fruto de su obediencia y su sacrificio. Así que también les quiero pedir que vengan a esta mesa con nosotros. Queremos honrar y bendecir a nuestros pastores. Sé que no se puede aplaudir, pero pueden gritar, pueden, no sé, hacer algo. Los amo. Los amamos. Perdón, a ellos les toca dar un abrazo, si no. Quiero invitar a esta mesa a mi amigo y hermano de otro color que Dios me dio, Marquinhos. Creo que a veces sobran las palabras, ¿no? Pero tenemos tantas batallas, no entre nosotros, juntos, y quiero decirte que mi pacto con vos, ese Marquinhos, se tiró todo el vino encima. Vino nuevo, amén. Nuestro pacto es de reino, es eterno, y nunca voy a dejar que la familiaridad me saque el honrar lo que sos para mi vida, tu lealtad, tu amor, tu amistad. Yo estoy acá en gran parte por lo que has sembrado en mi vida, así que te amo y te agradezco por, después de tantos años y conociéndonos tanto, cada vez verdaderamente sentirte más cerca y que nuestra relación de pacto es más fuerte. Así que gracias. Y en nombre de Marcos, a todo toma tu lugar. Yo quiero que ustedes sigan tocando porque queremos adorar, pero quiero que estén acá en la mesa. De hecho, quiero que gente del equipo de misión, quiero que vengan como dos o tres a rodear a cada uno de ellos también acá arriba. Vamos, ahí los que están ahí, Mati y todos los que están alrededor, Chris, muchos de los que están ahí, vengan. Pero gracias, gracias Joaco, Nane, gracias por el esfuerzo, Rodri, Juanca, Dani Benítez, estás por ahí con tu hijito. Dieguito Riffel, sos tremendo. Este hombre que está allá, está ahí, Diego, en el sonido. ¿Cuántos creen que sonó muy bueno esto? Miren, yo les voy a contar esto. Cuando empezamos los ICEAS, hoy verdaderamente hacer todo esto es una inversión gigante, pero cuando empezábamos los ICEAS no había plata para nada, y este hombre traía todos sus equipos profesionales y él me decía: esto es de Dios, vamos a hacerlo, no me tenés que pagar nada, yo creo en esta visión. Ya llegará el tiempo donde cobraremos entrada y podamos hacer algo más grande, pero hoy yo quiero sembrar. Así que yo doy gracias por tu corazón, Diego. Sos tremendo y siempre voy a estar agradecido con tu apoyo. Y también ahí Luquita Estazo, que también tremendo en lo técnico. También te bendigo y te quería honrar. Amén. Benji, mi hermano. Venite, Benji.
Amamos el mismo café. Yo le pongo edulcorante, vos lo tomás puro. Pero ha sido de lo más verdaderamente bendito que me pasó en los últimos años conocer tu amistad. Ha sido un regalo de Dios. Me he sentido que no estaba solo, que no solamente había gente que podía entenderme en ciertas cosas, sino que podía enseñarme tanto. Así que te honro, te bendigo, te amo y estamos juntos hasta el final. Gracias, gracias por estar acá. Te valoramos, te amamos, ¿sí? Y bendecimos a vos, tu familia, tu esposa, tus hijos. Amén. Alessandro y Bruna, qué bendito regalo descubrirlos. Gracias por estar acá. Vengan a la mesa. Quiero que estemos todos cerca de la mesa y cerremos juntos. Pero gracias. Gracias por estar. Nuestro corazón ha quedado ligado a ustedes. Gracias, en serio. Ha sido de tanta bendición. Cada palabra la atesoramos, sus vidas. Valoramos mucho, los amamos. Amén. Y quiero invitar a nuestra familia judía, a nuestra familia de Jerusalén. Todos los que están, Asher, Raquel, Jeremías, quiero que vengan bien cerca de la mesa. Este nuevo pacto nos hace uno. Vengan cerquita, que con ustedes quiero. No se pongan celosos los demás, pero qué hermoso compartir esta cena juntos. Qué privilegio y qué honor. Los amamos. I love you. Si el Señor no viene antes, quiero ser como vos cuando seas más grande. Ya por el pelo voy yendo, ¿no? Para ahí. I love you. Amén. Bueno, seguramente me olvido de alguien porque... Pero a todos. Ya creo que no puedo hacer subir más, pero honro a los pastores de nuestra iglesia. Veo al pastor Daniel, pastor Gustavo. Somos una iglesia local. Somos una iglesia local, Misión es una iglesia local, un centro de entrenamiento, una casa de oración, es un diseño corporativo, así que amamos a nuestra iglesia, a todos los pastores que están de nuestra iglesia y a todos. Y de verdad, miren, íbamos a hacerlo simbólico esto, tener la mesa, hacerlo entre nosotros, pero quisimos compartir con todos. ¿Saben? Cuando el equipo me dijo, ¿en serio, Mariano, 4.500 copitas y 4.500 pancitos? 100%. No, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Saben por qué? Porque somos uno. Y porque verdaderamente, quiero que lo reciban, no digo esto para quedar bien, verdaderamente honramos el hambre, honramos lo que han hecho estos días, la adoración. Hemos tocado el corazón de Dios. Somos la herencia que el Padre le prometió a Jesús, ¿sí? Y por eso queríamos que cada uno tenga ahí su copita, su pan, y que podamos disfrutarlo juntos. Yo quiero pedirle a Asher si puede bendecir el pan, el vino, ¿sí? Tiene su micrófono antes de compartirlo. Be special for us to end this with blessing the bread and the wine in Hebrew. Jorgito, no sé si estás también. Estás filmando, Jorge. Alguien que le filme, no te van a robar el celular, que te lo, ella te filma y venite, tenés que estar acá. No se lo robes, que no. Qué hermosa familia que tenemos de reino, que somos todos, ¿no? Yo creo que ahora en el cielo están sacando una foto de todos nosotros. Así que sonreí para arriba, mirá para arriba y sonreí. ¿Cuántos creen que todo esto alegra mucho al Padre? אני כמעט לא רואה את הלחם והיין כאן.
casi no veo el pan y el vino. אני רואה את ישוע מעלינו. De verdad que yo veo a Yeshua en acá encima de nosotros. ולוקח חלקים של הגוף שלו. Tomando partes de su cuerpo. ופשוט נותן לכל אחד. Y dándole a cada uno. לחשוב כמה היית צריך לאהוב מישהו כדי לתת לו חלק מהגוף שלך. Tanto que uno tiene que amar para darle un parte de su cuerpo. אהבה מוחלטת. Un amor completa. אז אנחנו מקבלים את הלחם כאן, אבל הוא נותן לנו. Nosotros recibimos este pan, את הגוף שלו מלמעלה. Pero él nos da su cuerpo. אנחנו מקבלים את הגוף שלו. Nosotros recibimos su cuerpo. ואומרים לו תודה. Y le decimos gracias. אני גם חושב שהוא נתן את הגוף שלו. Y yo también pienso que él dio su cuerpo. מה שהוא רוצה שזה מישהו יקבל את זה. Y todo lo que él quiere es que una persona esté dispuesta para recibirlo. הוא לא רוצה שיפול על האדמה. Él no quiere que ese cuerpo se caiga a la tierra. אז אנחנו אלה שמקבלים את הגוף שלו. Así que nosotros que recibimos de ese cuerpo. הוא שפך את הנפש שלו. Él dio su cuerpo, su alma. שפך את הדם שלו. Él regó, dio su sangre. ואנחנו מקבלים את זה. Y nosotros lo recibimos. ברוח, כמובן. Claro, a través, en el espíritu. כמה זה צריך לאהוב מישהו. Cuánto que hay que amar. שאתה מוכן לתת לו את הדם שלך. Que uno está disponible de dar. ומה הוא רוצה? Y lo que él quiere nosotros. Solamente que lo recibamos. No que se riegue o se caiga. Así que nosotros juntos recibimos su cuerpo, el cuerpo y la sangre de Yeshua. Yeshua, אתה לחם החיים. Yeshua, tú eres el pan de la tierra. אתה המן האמיתי היורד מן השמיים. Tú eres el pan de la vida, la maná de los cielos. ואנחנו מקבלים את זה. Y nosotros lo recibimos. כל פירור מהגוף שלך. Cada parte, cada cosa de tu cuerpo. אנחנו מקבלים את זה בתוך הגוף שלנו. Nosotros lo recibimos a nuestros cuerpos. לא לשב נתת את הגוף שלך. לא לשב. אנחנו נותנים. Not for waste. No para gastarlo, nosotros lo recibimos. אנחנו מקבלים את הגוף שלך. Nosotros lo recibimos. אנחנו נהיה הגוף שלך. Y nosotros vamos a ser tu cuerpo. משהו קרה כאשר ישוע בצע את הלחם. Algo pasó en el momento que él partió el pan. שחרר חיים. Se regó vida. אז בוא נאמין. Así que vamos a creer. שהוא נותן לנו חיים. Que él nos está dando nueva vida ahora mismo. ברוך אתה אדוני, ישוע, שנתת לנו את הגוף שלך. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado tu cuerpo. Y lo recibimos. Comer el pan en el nombre del Señor. Vamos a cantar eso así de fondo. En ti somos inseparables.
es uno en Cristo. Vamos a bendecir el vino, en la copa. En ti vivimos, nos movemos, en ti somos inseparables, uno en Cristo. En ti vivimos, nos movemos, en ti somos inseparables, uno en Cristo, uno en Cristo. כאשר ישוע בצד הלחם, הוא נתן את זה ל-5,000 אנשים. Cuando Yeshua él partió el pan, ese él partió el pan y se lo dio a los 5,000. הפן הכפיל את עצמו. Y el pan se multiplicó. ועכשיו הגוף שלו. Y ahora su cuerpo. הכפיל את עצמו. Se está multiplicando también. שאנחנו כולנו אנחנו הגוף של ישוע. Cuando todos nosotros su cuerpo. הוא נתן את הגוף. Él dio su cuerpo y se multiplicó. Nosotros somos la multiplicación. Yo creo en el milagro cuando nosotros vamos a tomar el vino. Que el alma y la sangre de Yeshua entra adentro de nosotros y vamos a recibir esa vida adentro de nosotros. No es solamente tomar el vino, sino es recibir esa vida a través de su Espíritu Santo. Aún con un poquito de vino vamos a ser llenos con su Espíritu Santo. Yeshua, אנחנו מקבלים. Yeshua, nosotros recibimos את הדם שלך. Tu sangre. כל טיפה. Cada gota. אנחנו מקבלים את הרוח ואת הנפש שלך. Y recibimos tu Espíritu. לא רק טיפות, אלא למלא אותנו. No solamente gotas, pero sino que nos llenes. אנחנו נמלא ברוח ונפש של ישוע. Va a ser llenos de tu espíritu y de tu alma, Yeshua. Ser llenos de tu vida. Vida de Yeshua. Yeshua, que nosotros shotim et hayayin. Y cuando tomemos el vino, אנחנו מקבלים את החיים שלך. Nosotros recibimos, recibiremos. Baruch ata Adonai. Bendito eres tú, Señor. Yeshua HaMashiach. Yeshua, el Mesías, שנתת לנו, que nos diste את הדם שלך, tu sangre, את הרוח שלך, tu espíritu, את הנפש שלך, tu alma, את החיים שלך, y tu vida. אנחנו מקבלים. Lo recibimos. ונשתה. Tomamos. Hijos,
devuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, reconocemos tu paternidad. Te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo
Nosotros ahora ya recibimos el cuerpo y la sangre de Yeshua. Porque Él nos dio su cuerpo y su sangre. ¿Y cuál es la forma correcta que nosotros deberíamos de contestar? Es darle a Él nuestros cuerpos y sangre a Él. שכל אחד כאן, que cada uno acá, אתה תהיה הכהן, הססרדוטי, ser el sacerdote, של עצמך, de tú mismo, ובואו כולנו, todas estas personas aquí, בואו כולנו פשוט כמו כהן, כמו vamos ססרדוטי, todos como sacerdotes, בואו ניתן לו בחזרה, y vamos a devolverle a él todo, את הדם שלנו. Nuestra sangre a Él. שלך, levantar tu mano אליו, para darle, entregarle a Él שלך, tu cuerpo, שלך, tu sangre, שלך, tu tiempo, שלך, tus vidas de vuelta a Él. Yeshua, tú nos has dado tu cuerpo שלך, y tu sangre, שלך, tu vida, y nosotros te la entregamos, te damos todo de vuelta, שלנו, nuestros cuerpos, שלנו, nuestra sangre, שלנו, nuestras vidas, כל אחד, cada uno como cohen של עצמו, siendo sacerdote de su vida, nosotros te entregamos את הקורבן של החיים שלנו, el sacrificio todo de קורבן חי, vidas, todos קורבן חי, siendo un sacrificio vivo, sacrificio vivo, nosotros te entregamos todo a ti, אתה נתת לנו את עצמך, porque tú, ואנחנו נותנים לך בחזרה, tú te diste todo y nosotros queremos hacerlo también. Mostrim todos eleja, nosotros aquí te entregamos, שלנו, te entregamos nuestras vidas אותך, para servirte, אותך, para amarte, איתך, para estar contigo, לנצח נצחים, para siempre. Aleluya. Gracias, Padre, te damos toda la gloria por lo que hemos vivido estos tres días. Recibe gloria, toda la honra, sean al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden gritar amén? Amén y amén.